Amigos míos, muy buenas tardes. Como de costumbre, les voy a llevar una sorpresa hasta sus hogares. Previamente les doy la bienvenida a su programa Jorge Entre Amigos, con una grandísima sorpresa. Hoy estamos con un gran amigo de mucho tiempo en este programa que se llama Mario Montaño. Mi querido Mario, no tienes idea el gusto que nos da, obviamente, saludarte. Y el placer de llegar a este lugar tan especial, tan personal, único, donde permite realmente tu creatividad, donde vas a sacar parte de lo más importante de ti para la gente que realmente está enfocado a este concepto musical. Mario, tú eres la cabeza de un grupo que se llama Calvaria. Hoy por hoy sabemos que Calvaria ha hecho y ha tenido y ha llevado el nombre de nuestro país a muchísimas partes, a Centroamérica, Europa, etcétera, ¿no? Ustedes nacen a mediados de 1998 en la Ciudad de México. Parte de su género musical, ustedes pasan de la música clásica a la música de metal. ¿Cuál es el concepto de este bellísimo de este grupo donde ustedes hoy por hoy, repito siempre el concepto, que van más allá de las expectativas que la gente necesita, Mario? Bueno, esta banda, como bien mencionas, nace en 1998 con una alineación que en ese entonces éramos 5 músicos: teclado, bajo, batería, guitarra y voz, un servidor. Empezamos a trabajar algunos temas que actualmente seguimos tocando, algunos temas que reflejan mucho la cotidianidad de las personas, y también, por ejemplo, en este disco, en este último disco, Hijos del Sol, tratamos de rescatar un poquito nuestra cultura. Yo me inspiré mucho en este disco, en un libro que se llama La visión de los vencidos, donde habla precisamente de la conquista de México-España. Y bueno, en esta letra, que es Hijos del Sol, hablamos precisamente de eso, ¿no? De ese acontecimiento histórico. Y bueno, ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo, y poder reflejar y poder, no solamente con nuestra música, poderla mandar a otros países, ¿no? Sino nuestra cultura, que conozcan un poquito acerca de nuestra historia. El género, ¿cómo nace para ustedes? ¿Por qué se ha satanizado ese concepto de nombres? Calvaria nace en la agrupación, ¿tienen algo especial o van a un perfil totalmente diferente? Tú bien lo mencionas, Calvaria es calavera en latín. Y bueno, precisamente por esa cuestión que hemos tenido los mexicanos con toda esta mezcla de culturas cuando vinieron los españoles, pues México era un pueblo que adoraba varias deidades, ¿no? Entre ellas, pues, la muerte. La muerte la hemos visto reflejada en todo el tiempo en nuestra cultura, desde los cuadros de posadas hasta deidades que adoraban los aztecas. Y hoy actualmente, por ejemplo, vemos en muchas playeras de los jóvenes calaveras también, ¿no? Para nosotros fue algo muy, muy, no sé, nos llamó mucho la atención ver eso. Y empezamos a buscar un concepto, un nombre que enfocara todo eso, ¿no? Todo lo que es la muerte. De hecho, algunas de las letras hablan precisamente de la muerte, ¿no? Sin caer en el rollo de cortarse las venas y todas esas cuestiones. Hay una canción que viene en el disco que se llama Ven por mí, habla de la muerte, pero en un concepto un poco más romántico, ¿no? Pensar en la muerte como una mujer bellísima que llega y te toma con un beso y te arranca de este mundo, ¿no? Algo un poco más metafórico y romántico, exactamente, sí. Mario, para nosotros es un placer definitivamente retomar estos temas, porque la sociedad necesita, ¿no? Necesitan un modelo a seguir, necesitan ejemplos que se permitan una guía donde evitemos ese tipo de situaciones. Y para hablarlo, pues obviamente son ustedes. ¿Hacia dónde van? Hacia ese mercado juvenil. ¿Qué es lo que pretenden en cuestión de enseñanza? Bueno, para nosotros es un verdadero honor
poder ser ese vínculo entre los jóvenes y poderlos enseñar un poquito con nuestra música, ¿no? Habrá gente en el extranjero que no conozca tal vez cómo se fundó este país, ¿no? En base a nuestras letras, bueno, pues queremos poderle mostrar a esta gente que no conoce tanto de nuestra cultura, poquito acerca de México. A los jóvenes, no sé, con nuestras letras tratamos de entrar en sus corazones, de ser un poco más sensibles. Hay una canción muy bonita que le compuse yo a mi abuelo que se llama El Canto del Viento, que habla precisamente de un anciano que todo el tiempo está atado al reloj, ¿no? Y le da cuerdas al reloj y está constantemente anclado en ese reloj. Y bueno, ya después no está aquí, ¿no? Es una letra muy bella que yo, pues, me gustaría mucho que la escucharan, compartirla con ustedes. Y eso, no creo, yo creo tratar de sensibilizar un poco más a la gente, principalmente a los jóvenes, ¿no? Me voy a comprometer con ustedes, y ya lo hice con Mario, que este disco... Vamos a hacer una trivia para que ustedes se los lleven. Mario, deleítanos, hermano, con esto. Pues un pequeño fragmento, porque realmente no lo traía yo preparado, pero bueno, a ver si recuerdo, no fallo en la letra. Tras los cristales empañados, un viejo se consume en su reloj. Ante él se escurren los minutos cautivas que se esconden tras los surcos de su piel. ¿Qué les pareció? De verdad que es un deleite estar con mi amigo y aquí en este estudio. Quiero comentarles, amigos míos, que Calvaria se ha caracterizado precisamente por ese concepto, por su agrupación, por la bella tonalidades de cada uno de sus integrantes, por el concepto musical, por más allá de esto. Mario, ustedes nacen, independientemente que el grupo se conforma en 1998, en ese mismo año, el 22 de agosto, ustedes tienen su primera presentación, que esto da principio al concepto metal en México. ¿Cómo son acogidos ustedes en esto? Pues realmente nos recibe muy bien la gente. Esta presentación la tuvimos en el Anfiteatro de Villa Panamericana, un evento masivo con distintas bandas, no solamente de metal, sino de rock en general, y la gente nos recibió excelente, a tal grado que, bueno, eso fue lo que nos motivó a seguir con el grupo. El grupo, pues, tuvo varios cambios de alineación. En 1998 nosotros preparamos un demo, y terminando ese demo, la alineación, que en ese entonces estábamos conformada por Miguel Ángel Cañizo, Pixie Wolf y Jaime Mourinho, pues desaparece. Yo me quedo con el nombre, me quedo con los derechos y obviamente pues muchas canciones que yo había hecho. Hago otra alineación y nos presentamos en Rocotitlán, abriéndole a un grupo brasileño muy famoso que se llama Angra. Estuvimos con ellos, nos recibió excelente la gente. Posteriormente tuvimos otras presentaciones, se cambió constantemente la alineación. Y esto sucede porque, digo, en México es muy, muy difícil el mantenerse en el heavy metal, ¿no? No hay un contrato que te que te pueda aurillar a cumplir el tiempo preciso con tu grupo de ensayo, de presentaciones. Muchas veces, pues para la gente es un poco difícil el no, que no haya remuneración en esto, ¿no? Entonces se salen, ¿no? Hay algunos choques de egos también. Entonces, esto hace que para muchos grupos, no solamente para Calvaria, sea muy difícil mantenerse constante. Hace falta que los medios se abran un poquito más, hace falta quitar monopolios, ¿no? No hemos podido trascender más allá de lo que nos han permitido los medios y de lo que nosotros como músicos hemos podido lograr. Ha sido muy, muy difícil esto, ¿no? Así, por medio de tu programa, pues esperamos poder tener esa plataforma porque sabemos el tipo de audiencia que ustedes manejan y estamos encantados de estar aquí.
Amigos, ¿qué creen? Yo todavía no me voy. Estoy aquí embelesado y metido en el estudio. Nada más escuchen ese tipo de guitarra, esos acordes. Les voy a presentar a Alejandro Navarro. Alejandro Navarro es integrante del grupo Calvaria y hoy les voy a hacer unas preguntas. Acompáñenme. Alejandro, qué gusto verte. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. De verdad que es un placer volverte a ver. Gracias por permitirme también estar en el estudio y aparte los estoy interrumpiendo. Están ensayando parte del nuevo material que van a sacar al mercado. Alejandro, para que nuestro auditorio, nuestra gente te conozca, platícanos parte de lo que estás haciendo, cuáles son tus aportaciones al grupo y cuánto llevas conformado con todo esto, Alejandro. Yo llevo en Calvaria aproximadamente 4 años, más o menos, y lo que hemos tratado ahorita de hacer es el nuevo material. Es lo que estamos en proyecto ahorita, estamos componiendo, y pues de llegarle más a la gente, y también estamos más en la promoción de nuestro anterior disco, Hijos del Sol. De verdad, nosotros como punto de partida hacia los nuevos mercados televisivos, les deseamos de corazón que tengan todo el éxito del mundo, que ese es uno de los más importantes, de que este nuevo disco vaya encaminado con muchísimos éxitos posteriores. ¿Tú qué sientes, qué esperas de la vida para que nosotros te conozcamos, hermano? ¿Tienes familia? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué esperas más allá de un concepto que hoy nuestro Padre Dios nos ha permitido hasta este momento estar? Bueno, por ejemplo, yo gracias más que nada a mi familia, a mis padres, me han apoyado mucho en cuestión musical, ¿no? Porque en este camino pues es algo difícil. El estar siguiéndolo con el apoyo, ¿no? Porque pues llega momentos en que en lugares se cierran para tocadas, para poder presentar las canciones. Y por ejemplo, yo también tengo un hijo y pues a la hora de estar tocando, pues es lo que luego a uno le llena, ¿no? Que la satisfacción de que pues uno está dejando algo, ¿no? Para la gente, ¿no? Y pues para la familia, que llegas a ver cierta admiración y pues uno trata de echarle más ganas a componer más, esforzarse más, pues llegar a pues más lejos, ¿no? No ser menos ante otras bandas, no es competencia, ¿no? Pero sí dejar en un buen lugar lo que es el músico mexicano, ¿no? Yo siento, mi querido hermano, que efectivamente, como tú mencionas, tiene que haber un concepto motivacional que realmente te nutra, te llene tanto espiritual como emocionalmente, pero no hay como la familia. Se ha perdido mucho y nosotros nos estamos preocupando en ese concepto de la unión, porque desgraciadamente ya no hay ese vínculo. Qué bueno que pones como ejemplo tu familia, porque siento que es lo más sagrado y que todos debemos de tener una imagen real hacia dónde vamos por las nuevas generaciones. Hoy tú vas a dejar esa semilla porque tu hijo tiene que vivir la música, tiene que sentirla, tiene que aprender y ver que el ejemplo es bueno. Eso es lo más importante, ¿no? Que el día de mañana mi padre Alejandro Navarro participó y vivió en un grupo maravilloso que trascendieron y fueron más allá de una expectativa musical. Aparte que es nuestro mejor deseo. Hermano, qué gusto verte, qué gusto que nos hayas permitido. Seguiremos viéndonos, no va a ser ni la primera ni la última vez, claro. Que eso es lo más importante. Vamos a seguir parte de toda esta trayectoria musical que ustedes tienen. Vamos a ver fructificar esos triunfos y lo vamos a compartir con todo este auditorio a través de este programa. Qué gusto verte y muchísimas felicidades.